la iluminación es una fuente de consumo de energía importante que tiende a aumentar conforme los días se acortan. Existen algunos trucos para reducir el importe de tu factura de electricidad. Te los detallamos a continuación. Primer truco, aprovecha la luz natural. Si puedes beneficiarte de la luz natural, aprovecha y optimízala. Por ejemplo, coloca los escritorios, las sillas en las que suelas leer o la zona de trabajo de la cocina lo más cerca posible de las fuentes de luz natural. Esto puede hacer que ganes hasta una hora de luz cada día. También es aconsejable decorar las habitaciones con colores claros que reflejen la luz, al contrario que los colores oscuros que pueden llegar a absorber hasta un 75% de la luz. Segundo truco, adapta la iluminación a tus hábitos. Apaga la luz cuando no te haga falta, cuando por ejemplo el cuarto esté bien iluminado durante el día o si sales de una habitación aunque sea por poco tiempo. Del mismo modo, no tienes por qué iluminar el pasillo si no está totalmente a oscuras o si solo vas a atravesarlo. También deberás elegir las bombillas adecuadas. Para los cuartos principales bastará con utilizar bombillas de entre 15 y 20 vatios por metro cuadrado, entre 10 y 15 vatios por metro cuadrado para las zonas de paso y las habitaciones. Ten en cuenta que a menudo es más conveniente tener varios puntos de luz de menor intensidad en tu habitación que una sola lámpara de mucha potencia. Tercer truco, invierte en bombillas de bajo consumo. Las bombillas de bajo consumo y otros tubos fluorescentes son mucho más económicos que los halógenos y otras bombillas incandescentes o de filamento. Existen, por ejemplo, bombillas LED que tienen una potencia lumínica equivalente a una bombilla de 60 vatios, pero que solo consumen 8 vatios. Invierte también en luces de apoyo. A menudo es mejor utilizar solamente un flexo incluso con una bombilla halógena en lugar de la lámpara principal de la habitación. Si sigues estos ecogestos en tu día a día, conseguirás reducir de manera significativa tus facturas de electricidad.